Bueno, ¿y quién no tiene la foto aquí, sentadito en uno de estos? Esto sí nos evoca un poco de sentimientos, son sentimientos encontrados. Es esa historia de nuestra casa, de nuestra familia, mis abuelos, mi papá y la música. No, definitivamente aquí hay que hacer una pausa y limpiarme el ojo porque tengo el ojo aguado. Muchachos, de verdad, venir aquí, amigos de Más de lo Nuestro, esto es un sentimiento muy bonito, esto es una emoción grandísima poder escuchar esta música en este formato. O sea, es lo máximo. Bueno, aquí tenemos un tocadisco de que 1912, ¿no? 12 de la RCA, donde pues ustedes saben que la RCA su emblema era un perrito. Ese perrito se llama Nipper y ese perrito siempre sale, incluso hay una foto de donde él está escuchando la voz de su amo. Nipper el famoso, mira, o sea, qué cosa tan bonita, qué foto tan hermosa, no, qué historia tan grande, qué cosa tan bella, de verdad. Esto es lo máximo para nuestros amigos de Más de lo Nuestro. Y bueno, pasamos aquí ya un poco a ver los CDs y bueno, un poquito más de historia. ¿Qué tenemos acá? Cuéntanos, Estos Álvaro. son CDs de video, CDs, pero como son tan grandes, ellos para poderlos ver, había una máquina muy especial, era esta máquina. Entonces la gente lo colocaba aquí, esto sacaba aquí como su proyector y se proyectaba en la pared para poder ver como la gente bailando y lo que sea, pero en ese CD grande. Bueno, este es de año que 1976. 1976, sí Wow, señora. qué Luego chévere. ya pues, viene la transición, le mostramos a la gente la transición de cómo vamos evolucionando hasta el punto que llegamos al CD que tenemos hoy en día. Tenemos acá una muestra de la joya de Beethoven que fue donado por la primera empresa que produjo CDs aquí en nuestro país. No lo donó, son originales de ellos. De igual manera, tenemos la muestra del Minidisc. Ustedes saben que el Minidisc alemán pues no funcionó mucho acá en el país por el precio de los aparatos que tocaba traerlos para poderlos escuchar. ¿Qué más van a encontrar acá? Pues para los amantes de la música de Led Zeppelin. Ustedes saben que Led Zeppelin, él fue en una época uno de los mayores contradictores del gobierno de la época. Entonces él en sus CDs criticaba mucho al gobierno. En uno de esos, pues le quemaron todos los CDs. Pero sorpresa que nosotros tenemos acá uno de esos CDs en original, lo pueden encontrar acá. Aquí está, ese CD está certificado, que es el CD original de los pocos que quedaron de esa producción de la época de Led Zeppelin. Wow. 6 de mayo de 1937, y este álbum se ha convertido en uno de los discos íconos de la historia del rock con sencillos tan exitosos. Vea pues, mira qué cosa tan impresionante que podemos encontrar aquí. Historia y lo que se rescata de ella después de tanta cosa, ¿no? Bueno, me dices que encontramos algo más lindo de lo que ya me has mostrado. Ahora, cuéntame, Álvaro, ¿qué hay Esto es acá? un radio interoceánico. Wow. Este radio, entonces, tiene todas las frecuencias del mundo. Entonces lo utilizan, pues como su nombre lo dice, era, si estamos en el mar de Asia, entonces localizábamos el mar y buscábamos Las las frecuencias. frecuencias en AM. Bueno, yo lo veía en películas. Y aquí pues tiene su brújula. Y aquí se guardan todas las frecuencias de cada país. Entonces aquí está, es un radio interoceánico. También es algo muy lindo, es un radio semi. Pero todavía tenemos algo más interesante. Mira cómo se guardaba la antena. Esto la gente aquí lo puede mirar, apreciar. Y tenemos algo muy lindo donado por el expresidente Belisario Betancourt. Bueno, ¿qué es esto? Tenemos esto. Eso que de pronto muchos la pueden tener en la casa. Estos son bafles que salen. Pero aquí Belisario nos comentaba que él grabó acá sus consejos de gobierno, de ministros, donde pudo grabar la toma del Palacio de Justicia, lo de Armero, todo lo que hacía en el Palacio de Nariño. Entonces también es una reliquia donada por el presidente, el Mejor expresidente dicho. Belisario Betancourt, y pues acá la gente puede venir a A observar. Mucha conocer. gente me pregunta que si el cassette es de la de cuando de esa época, no, esos son clasificados reservados, pero sí pueden llegar a observar pues la gente cosas que tenemos. De igual manera, pues aquí ya más moderno tenemos pues CDs de, perdóname, Perdón, que pronto cae. sí, tenemos CDs de la época.
CDs. CDs, pues porque ya esto es más moderno y creo que los chicos conocen. Tenemos también cassettes, como los vimos abajo. De igual manera, aquí guardamos cassettes. Y tenemos los famosos long play de... Ah, ok, sí. Que aquí recuerdo que mucho aprendimos con Alfredo Gutiérrez, Pedrito Fernández, o sea, de la época de nosotros. Sí, ya es un poco más fresco. Los primeros cañonazos, diga. Pero mira que lo lindo es que aquí hay niños que vienen, o chicos que dicen, oiga, increíble que ustedes escuchaban en esto. Mm. Se los ponemos a sonar aquí en el equipo más moderno. Los chicos están ya acostumbrados a su iPad, a otras cosas, pero cuando escuchan un radio estos dicen, wow, ¿cómo es esto? ¿Cómo era que teníamos que hacer en la época de la emisora? Y por favor, señor locutor, no hable. Sí, claro. Y uno sufra para que no den ningún comercial y la canción termine completa. Esas épocas, eso sí era adrenalina, muchachos. Eso era la adrenalina más grande del mundo. Acá van a encontrar todo esto. Y obviamente los chicos que están adscritos a Casa de Cultura les van a contar la historia fenomenal. Es un recorrido que casi dura una hora, porque hay mucha gente que pregunta, que averigua, que recuerda, gente que sube una silla, le prendemos la radiola, y gente que llora escuchando las melodías porque, como les decía, recuerdan a su mamá, a su papá. Que ya no está. Sí, sí, es que ese es el tema de este tipo de recuerdos, y es que nos traen esos espacios en los que esas personas que tanto amábamos ya no están. Entonces, ahí es donde un municipio logra integrarse con más de lo nuestro, y es más de lo nuestro en casa, de nuestra familia, de nuestro entorno, de nuestras vivencias. Y queremos que ustedes también vengan a vivir y tengan esa sensación en un lugar que de verdad nos trae historia. Y nos trae historia personal. No solo es la historia de un país, no solo es la historia del arte, sino que logra evocar ese sentimiento de pasado, de nuestra familia, de nuestro hogar, y cuando nosotros realmente teníamos ese ser amado presente. Muchachos, de verdad, amigos de Más de lo Nuestro, todos los que quieran venir, aprovechen que hay espacios tan cerca aquí en Cundinamarca que a veces no sabemos, siempre pasamos carretera y ya. Pero aquí hay una historia bonita que contar y escuchar. Entonces, no se pierdan Más de lo Nuestro, que vamos a conocer muchos escenarios más. Y pues seguimos aquí con el recorrido con Álvaro. ¿Me quieres contar algo? ¿Cuál? El Museo de la Música Jaime Llano. Vamos a conocerlo. Wow. Porque es algo muy espectacular también, y que la gente queda maravillada a través de la época. Listo, entonces vamos para el otro museo y pues nada, queden conectados con nosotros, muchachos. Estamos aquí en el Museo de Música Jaime Llano González. Vamos a conocer un poco más de esta historia musical y vamos a ver qué encontramos aquí. Cuéntanos, Álvaro, aquí qué hay, saxos, wow. El Museo de la Música Jaime Llano González pues nace porque Jaime Llano González hace su último concierto aquí, en Zipacol, invitado por Carlos Pinzón. Entonces él también pues nos dona parte de sus cosas. Pero mira, aquí encontramos, por ejemplo, esto es un pianoforte. Solo hay 4 en el país. Desafortunadamente este pianoforte pues está para restauración, pero restaurarlo pues cuesta mucho y tocaría llevarlo a Alemania y muchas cosas. Entonces tratamos de mantenerlo en perfecto, aquí quietico. ¿Cuál es la diferencia del piano que vimos? Es que este es de otra época y este es por golpeteo en la cuerda. Para que suene. ¿Qué podemos encontrar acá? Entonces, por ejemplo, encontramos como la transición de cómo fueron los instrumentos. Entonces aquí encontramos, por ejemplo, un saxofón muy antiguo, encontramos una flauta dulce turca, que es esta, fue donada por Carlos Pinzón Moncaliano. Encontramos cómo eran los barítonos de la época, las trompetas, los instrumentos de viento de la época, una trompa de casa, un barítono de la época. Tenemos la batuta personal del maestro Pedro Morales Pino, de su último concierto, que fue llamado La Lira Colombiana en Búfalo, en Estados Unidos, de 1902. Wow. Tenemos la obra que interpretó Jaime Llano. Él no escribía, él tocaba, pero aquí están las obras. Una obra llamada Cancera, del año 1930, que fue donada. Homenajes. Él recibió 10 discos de oro, de los cuales nos regaló uno. Aquí tenemos un lienzo también que fue donado acá. De igual manera, pues ya hacemos una transición también sobre la música con una arpa llanera. Vamos a encontrar bandolas, ¿sí?, donadas. Vamos a encontrar instrumentos de cuerdas muy especiales,
como la guitarra laica colombiana, una balalaica rusa, también balalaica, donada, el tiple que fue considerado el tiple más perfecto de Colombia, fue donado por el doctor Eduardo Cavas, un acordeón que funciona perfectamente en los años 1920-30, un sistro, esto es de la Edad Media, yo siempre le digo a la gente que uno lo compara como cuando veíamos los picapiedra, sí, que eran los que tocaban, eso es más o menos así como tocaban allá en esa época. Violín. Unos violines de 8 y de 4 cuerdas, pero están para restaurar, desafortunadamente así no los entregaron, pues restaurarlos vale mucho. Y esto ya es como la parte más moderna, que ya conocemos, como la gaita colombiana, la guasa a palo de agua, un maracón, zampoñas o sicú, encontramos quenas, un rebab, ese que encontramos al lado allá en la esquinita, ese es como una especie de violín. Suena como un violín. Estas son resonadores que son hechos en totumo con semillas. Aquí vamos a encontrar un charango, un güiro, vamos a encontrar una flauta y la famosa matraca. Encontramos también aquí en la sala Jaime Llano González, pues un xilófono que también fue donado. ¿Funciona? ¿Funciona? Sí, aunque también pues hay que restaurar muchas cositas. Pero pues igual hay gente que es especializada para hacerlo. Desafortunadamente, pues no se cuenta con los recursos para hacerlo, ya que los museos en la Casa de la Cultura son completamente gratis. Acá todo esto, pues el acceso, el mantenimiento y todo lo que se hace son con recursos propios de la administración. Y es un esfuerzo grande, claro, que hace nuestra alcaldesa Crescindira Ramos Nope, porque aquí en Zipacón trabajamos porque somos gente de corazón. Pues hacer ese recorrido de pintura y música, llegamos a un lugar hermoso. Estamos aquí con Leonardo, que nos va a contar un poco sobre este lugar tan maravilloso y lleno de magia. Buenos días. Nos encontramos en la Sala de Música Guillermo Uribe Holguín. Es una réplica exacta de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Fue fundada por la Fundación Amigos de Zipacón en el año 1977. Esta fundación era dirigida por el maestro Carlos Pinzón Moncaliano y pues él, por su amor hacia la música, viene a Zipacón, se enamora de Zipacón y nos regala esta hermosa sala. Bueno, y aquí me contabas que hacían cosas así diferentes, ¿qué hacen aquí? Cuéntanos, porque queremos que todos nuestros televidentes y todas las personas que siguen Más de lo Nuestro puedan programar un fin de semana y sepan que aquí en la Casa de la Cultura también tienen algo que hacer. Claro que sí. Además de nuestro festival departamental de música clásica, encontramos cada 8 días la interpretación de nuestro piano. Es un piano que este año cumple 100 años. Es un piano de marca Fletcher. Es una marca que inicialmente era alemana y luego se traslada a Francia. Entonces se presume pues que la marca como tal era francesa, pero en realidad es alemana. Es un piano de cola, de melodía dulce. Entonces vienen nuestros chicos de las escuelas de formación y nos regalan conciertos para toda nuestra comunidad. Estos conciertos son gratis, ¿cierto? Sí, todo es gratis. Sí, claro, no hay problema. Si no se programan, definitivamente no tienen nada que hacer. O sea, tienen que ir aquí a hacer el recorrido. Recuerde que el recorrido inicia conociendo un poco el parque, saber la historia.